Inauguramos la exposición de Juan Marqués, Púrpura e Ultimateria, con la que además volvemos a retomar la actividad cultural en cuanto a exposiciones se refiere en el municipio de Santa Lucía. Queremos agradecer al Cabildo de Gran Canaria y al Departamento de Artes Plásticas el que nos haya permitido traer esta exposición itinerante que condensa la historia de Canarias de 15 siglos, la condensa en esta magnífica exposición que tiene muchas lecturas y que sobre todo tiene una explicación apasionante. Dos siglos conectados a través del túnel del tiempo, sí, que sería el siglo I y el siglo XV, el siglo de la conquista, 16 casi, y el siglo I cuando Roma decide explotar la púrpura en la Isla de Lobos, ¿no? Entonces, en esos vestigios de la Isla de Lobos hemos podido seguir un historial de quién vino aquí y quién hizo esto de la explotación, ¿no? Ahí sí, ahora hay zonas acotadas en donde doctoras laguneras están trabajando para saber más de todo esto. ¿Qué ocurre después? Que yo realmente cuando estaba con todo esto quería dedicarme más al momento de la conquista y me pasó que entre todos los que elegí para trabajar un poco con ellos y ver las vicisitudes que pasaron, pues me quedé un poco con alguien como es Doramas, que fue un héroe, que siendo un pelicorto, no era de los nobles canarios y tal, se enfrentó, porque cogió un poco la interinidad, vamos a decirlo así, del Guanartemato de Telde, y su coraje pues le dio rango. Por eso me he atrevido a darle la púrpura, hallada en el siglo I, haciendo esa conexión de siglos, y en una de las piezas de la exposición se ve a Juba II, bautizando, lo que llamo el bautizo púrpura, a Doramas con el túnel del tiempo atravesando 15 siglos. Bien, esa primera explotación de la púrpura nos convierte en el primer monocultivo conocido y conecta a las islas con su vida aborigen, bueno, pues con ¿para qué se hacía esa explotación de la púrpura? Pues para purpurar de rojo a los senadores que tuvieran mayores distinciones, a los cónsules y demás. De manera que yo, mi tesis es que el pueblo aborigen pudo ver muchas culturas pasar por aquí. El otro día en un Zoom con las doctoras que investigan ahí en Lobos, pues le pregunté si había régimen de esclavitud en los que trabajaron la púrpura. Me dijo no, eran familias romanas que venían aquí, como las artes aplicadas, pues eran familias dedicadas a esto. Digo, bueno, entonces el vistazo que lo pudieron dar unos a otros existe, dice, en ello estamos, no se sabe, ¿no? Quiero decirte que por aquí pasaron muchas culturas y ya centrándome en la conquista, pues he desarrollado pues el conjunto de la exposición. Por ejemplo, tenemos aquí a esta expresión de bélica, ¿no? De la lucha de los aborígenes con los conquistadores. Y eso ha centrado pues un cuadro ahí, acuarela gigante, que nos pone una especie de parnaso de todos los que están aquí representados, desde Beatriz de Bobadilla, que la tenemos aquí, señora de Gomera y Fierro, y por su boda después de Hernán Peraza con Alonso Fernández de Lugo, señora de todas las islas, ¿verdad? Bueno, y está aquí rodeada de lo que llamo Beatriz y sus venenos, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, igual que hizo su marido antes de morir, que era exterminar de mala manera
a los gomeros, ella siguió con la misma política, de forma que se amparó con Pedro de Vera para vengar la muerte de su marido. Y aquí está este comité de recepción a doña Beatriz de Bobadilla, ¿no? Que ese comité de recepción era otro, pero como la itinerante se va moviendo, pues al decir rompan filas se fueron y han venido otros. Y en estos otros me he permitido algunas licencias, como por ejemplo que entre los más antiguos, que sería el primero, al más joven, al más moderno, que sería el último, he puesto un inglés, porque la cultura aquí canaria es básicamente inglesa. Si el ideario y el corazón y la política es española, la economía siempre fue inglesa. Y este inglés se ha colado entre los clásicos y se ha puesto a tocar el triángulo. Con eso quiero decir que la itinerante se mueve no solamente en esa pieza, sino en otras, incluso aquí. Desaparecieron algunos militares también con el relevo de la Guardia y ha aparecido una chica, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora el ejército les acoge, ¿eh? O ha aparecido un combatiente del 36, porque todas las guerras se parecen un poco, ¿me entiendes? Y, en fin, y el tesorito como veneno, los venenos en las esquinas y los militares como alguien a comprar con el dinerito que tienes aquí. Aquí hemos puesto a Juba II con los monocultivos. Como el primer monocultivo sería para mí, en este caso, la púrpura, pues después lo he hecho como un factotum, que después del siglo XV, con el régimen colonial casi que se estableció, no casi, sino con seguridad, pues explotaron los recursos de una forma de monocultivo, que es el que hace más daño a la tierra, porque no la diversifica, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabemos, entonces está la explotación del tomate, de la cochinilla, del plátano, de la vid, de los ingenios. Y además esta exposición, yo pienso en los más jóvenes, porque creo que son los que tenemos que cuidar más y que aquí tienen divertimentos. Aquel cuadro que nos despide tiene una sopa de letras de los personajes que intervienen para que ellos los busquen y los encuentren y así se aficionen a estas personalidades que desde el 19 nos despiden de la exposición. Muchas gracias a todos.